nombre es Salvador Gutiérrez, soy instructor de capoeira del grupo Core Down Jiu. La capoeira se desarrolla en el contexto histórico de la invasión de los europeos a muchos países, en este caso en América, así como los hispanos llegan a México, los portugueses llegan a Brasil. En ese contexto de finales de 1400, principios de 1500, es donde se desarrolla esta forma de defensa personal, es donde emerge esta forma de protegerse ante los abusos de los esclavistas, y obviamente pues hay que tener en cuenta que muchos de ellos venían ya de un largo peregrinar por el mar, que muchas veces podía durar hasta 6 meses, desde África hasta América, y pues prácticamente con esa humillación a los que eran sometidos los esclavos negros, con ese sometimiento y con esa forma esclavista a la que ellos se vieron sometidos, fue que desarrollaron esta forma de defenderse, esta forma de aprender a proteger su vida, su integridad. No tenían otra cosa. Cualquier forma que pudiera ser utilizada para defenderse, como machetes, puñales, pistolas, eran prohibidas para ellos. Entonces, no tenían otra cosa más que su cuerpo, y muchas veces las manos también las llevaban atadas por atrás, y lo único que tenían para defenderse era sus piernas y su cabeza. Entonces, es un contexto bastante similar al que vive México en cuanto a la llegada de los españoles. En Brasil llegan los portugueses, desarrollan un sistema hacendario y sobre todo esclavista, en donde traen muchas personas de África, pero sobre todo también esclavizan a los habitantes, a los moradores de estas partes de América. Y es con esa mezcla que se desarrolla esta forma de defenderse y de conservar su vida, la capoeira. Respecto a la técnica, algunos dicen que es el arte de luchar sonriendo. Es como un juego de ajedrez, la capoeira. Es un juego de inteligencia en donde tú debes de llevar a tu compañero a donde necesitas precisamente ponerlo para derribarlo, para atacarlo o bien para incluso someterlo, ¿no? La técnica, a diferencia de otras artes marciales en donde se resiste o se absorbe los golpes, la capoeira lo que la hace diferente es que basa su técnica en la evasión, de los ataques y la respuesta rápida y contundente de esos ataques. Puede ser con un contraataque directo, con un contraataque para desbalancear al compañero, para derribarlo o incluso también para someterlo. La capoeira, hay algo que siempre la está rigiendo, y es el ritmo y la cadencia. Para los capoeiristas, tener música, tener ritmo, es lo que hace que la capoeira se manifieste de una o de otra forma. Hay ritmos muy lentos que marcan un tiempo en el que la capoeira se desarrolla de una manera lenta, ritualística incluso. No por ello quiere decir que es menos peligrosa, pero también hay ritmos que la hacen muy rápida, muy agresiva, muy fuerte, con saltos mortales. Incluso hay ritmos que solicitan a los participantes a luchar como tal. Entonces, la técnica del movimiento y del ritmo es lo que sustenta a la capoeira. Es muy fácil golpear a un punto que está totalmente detenido.
Pero si ese punto está en movimiento, es muchísimo más difícil atacarlo. De ahí que la capoeira o los capoeiristas constantemente estén en movimiento, como un eterno balance de un barco en el mar, ¿no? A eso nosotros le llamamos jinga. Y de la jinga nacen todas las patadas, todos los movimientos. Eso es la base principal de la capoeira. Y de ahí, pues bueno, ya vienen las diferentes patadas, armadas, media lua de frente, media lua de compaso, martelo cruzado, martelo rotado, etc. Pero sobre todo, pues bueno, hay muchas formas de evadir también esos ataques. Y pues así como en nuestras escuelas aprendemos respeto y orden, aprendemos también a ser buenos ciudadanos, a respetarnos a nosotros como equipo, a respetar a los demás también. Aprendemos a dar patadas, sí, estamos jugando siempre con patadas, pero así como aprendemos a desarrollar una patada, aprendemos a esquivar esa patada. Entonces, su práctica se convierte en una práctica muy segura para personas de cualquier edad, en cualquier momento de su vida. Incluso, pues por salud física, por salud mental, actualmente la capoeira debería de ser muy practicada. Invitamos a todo mundo a que venga y entre en capoeira. La capoeira es un arte marcial integral en donde vas a poder aprender lucha, defensa personal, música, canto, a tocar instrumentos, flexibilidad, acrobacias, aprender a defenderte. Vas a aprender un nuevo idioma alterno al español, que es el portugués. Por lo tanto, se convierte en un arte marcial integral. Visítanos, entrena capoeira, tenemos algo bonito y divertido para ti.